Creo que digo la verdad si afirmo que es un consenso transversal que las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el sistema de atención a la dependencia acumulados desde el año 2012 han colocado a nuestros mayores en una situación de enorme vulnerabilidad. La reconstrucción económica y social, señorías, creo que debe incorporar este consenso y avanzar en la dirección de reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia que sea público, que sea de calidad y con trabajadores que trabajen en condiciones dignas y con sueldos dignos. Thank you.